Este gobierno le ha dado trascendencia al emprendimiento como motor de la economía. Día a día nacen nuevos empresarios que quieren abrirse campo en el mercado de la industria digital y tecnológica. Nosotros hemos martillado una y mil veces en nuestro plan de desarrollo: legalidad, más emprendimiento, igual equidad. Precisamente en Andicom, el presidente Iván Duque reiteró los desafíos que trae para los emprendedores la cuarta revolución industrial. Les puedo decir a ustedes que ya llevamos 4 meses de la operación del primer centro de la cuarta revolución industrial en un país hispanoparlante. Tiene sede en Medellín y está generando oportunidades en 3 tecnologías: Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y Blockchain. Y seguiremos posicionando a Colombia como el lugar donde esas tecnologías traen la inversión, el conocimiento a las universidades y a los emprendedores en América Latina. Colombia se empodera y gana terreno en el aspecto tecnológico, siendo un país atractivo para la inversión. Hoy no nos podemos dejar darnos el lujo de que nos deje el tren de la cuarta revolución industrial. Y en esa visión que teníamos del sector, era también posicionar a Colombia como un país que ejerza liderazgo en la región y que además involucre a la educación y al emprendimiento para posicionarnos en esa cuarta revolución industrial. Como apoyo al emprendimiento, se han creado también los centros de transformación digital. Hemos habilitado 18 estructuras en el territorio con cámaras de comercio para darle asesoría a las empresas en transformación digital, porque estos servicios le están ayudando a las empresas a migrar desde su contabilidad hasta su operación, hasta medir su productividad, todo a partir de la transformación digital. Las aplicaciones, los cursos virtuales, las asesorías totalmente gratis dadas por el Ministerio de las TIC han resultado de gran apoyo a los nacientes empresarios. El programa de APSCO se une con lo que ahora les voy a explicar, que es el ecosistema de emprendimiento. Este sector está generando una gran revolución en Colombia. Para los emprendedores también hay beneficios tributarios. Y logramos en esa ley de reactivación económica 0 impuesto de renta durante los primeros 7 años de emprendimiento en los sectores digitales y en los sectores de industrias de la creatividad. Así se pinta un futuro de inversión para el país. El fondo más grande de tecnología en el mundo, SoftBank, quiere estar en Colombia. 500 Startups de San Francisco quiere estar en Colombia. Estación F quiere estar en Colombia. Accenture está en Colombia. De esta manera, Colombia se posiciona como uno de los países con crecimiento, productividad y proyección económica de la mano del emprendimiento y la industria digital.